No, yo estoy seguro que Cristina va a poder probar que la imputación es absolutamente falsa, porque además es un disparate que Cristina esté involucrada en esa causa. ¿Pudo hablar con Cristina, Alberto? ¿Pudo hablar en esta zona? Estoy seguro que es así. ¿Pudo hablar en esta zona? Nos cambiamos mensajes ayer, pero no pude hablar. Espero verla a la tarde. ¿Pudo leer los tweets que publicó en la jornada de hoy precisamente sobre? ¿Y qué opinión le merece? Bueno, es que lo que dice es razonable, ¿no? El fiscal que... Hay un fiscal en la Argentina que está rebelde, escapándose de los jueces, y ella está sentada ahí por un hecho no, absolutamente ajeno a ellos. Para que la gente entienda, una de las imputaciones que salieron del procesamiento de Cristina es que Cristina mandó el presupuesto y lo aprobó. Es mucho, ¿no? En los últimos días, bueno, usted fue muy duro, principalmente con todos los jueces que investigaron a Cristina y a todos los gobiernos de Cristina. No, yo no fui duro con los jueces que investigaron a Cristina. Casanello investigó la ruta del dinero acá, lo que llamaron los medios la ruta del dinero acá, y yo lo elogio como un gran juez. Ercolini. No, yo hablo de los jueces que han dicho cosas disparatadas, esta es la verdad. Esto que estoy diciendo, Ercolini firma un procesamiento y el procesamiento pone que Cristina ha incumplido los deberes de funcionario público porque ha aprobado presupuestos que el Congreso de la Nación disponía que se hagan obras en Santa Cruz. Ahora, usted está citado, eso es un disparate. Usted está citado como testigo. ¿Qué se puede saber de lo que va a aportar? Es que no tengo idea que me van a preguntar, pero cuando me pregunten les cuento. Soy testigo, no sé qué me van a preguntar. ¿Por qué considera que lo están citando usted como testigo? Supongo que porque fui jefe de gabinete y entonces deberán saber algo de cómo el Estado funciona en este punto. Supongo que será eso. ¿Cree que la intención es empañar la campaña electoral con esta causa? Definitivamente. Empezaron este juicio tirado de los pelos. Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy seguro que va a poder probar su inocencia, y estoy seguro que cuando los tribunales funcionen como Dios manda, algún tribunal, tal vez sea este tribunal oral, de cuya imparcialidad no puedo dudar, no me han escuchado decir nada estos jueces. Estoy seguro que si analizan las cosas como jurídicamente corresponde, respecto de Cristina no le van a cargar. Ahora, esta causa tiene varios imputados, no solamente Cristina Fernández, hablamos de Julio De Vido, hablamos de Lázaro Báez. Yo estoy hablando de Cristina, estoy hablando de la situación de Cristina, que es lo que me ocupé de estudiar. ¿Qué pasa con los demás? No voy a opinar más nada, voy a hablar de lo que sé. De lo que sé, hablo, del resto no. Como hombre de derecho, ¿corresponde usted, más allá de que fue 6 meses jefe de gabinete de Cristina en su primera presidencia, que usted sea citado como testigo, más teniendo en cuenta esta situación? Sí, por supuesto. Yo tengo la obligación de declarar la verdad. Si falseo la verdad, cometer un delito. Me pueden tranquilamente citar, por supuesto que sí.